pasa, Battlefrontianos y queridos fans de Star Wars? Soy Mayorcete y os doy la bienvenida a vuestro espacio de la temática. Hoy con una noticia tremendamente especial y altamente inesperada. Y es que está ocurriendo algo con Star Wars que no me estoy creyendo ni yo. Estamos a 24 de diciembre de 2017 y esta misma mañana un suscriptor, Tito Slendy, muchas gracias, me pasaba un material harto interesante. Y se trataba nada más ni nada menos que de una escena impresionantemente bien hecha, remasterizada con nuevas tomas del episodio 4 Una Nueva Esperanza. Está tan bien hecha que no sé, digamos, discernir si se trata de 3D o de si por el contrario hay actores reales involucrados. ¿Podría ser una mezcla de ambas? En cualquier caso, toda la lucha parece mucho más intensa a pesar de tener lugar en el mismo pasillo. Así que os comento, al parecer hay un individuo o un grupo y esta entidad se está dedicando en cuerpo y alma a remasterizar esta escena al completo. Y lo está haciendo con una calidad que de verdad me recuerda, yo qué sé, a lo que veíamos en Rogue One. Y os digo una cosa, el resultado me encanta y no me importaría para nada. Es más, yo aplaudiría al que reemplazase el material original por estas tomas. Recordemos, de hecho, lo siguiente. Y es que el episodio 4 siempre se ha criticado, o mucha gente lo ha criticado, por esa pelea final entre Obi-Wan y Vader que parece como que muy tonta, poco desarrollada. Bueno, seamos concretos, poco intensa. Pero aquí de verdad veo todo el alma que a lo mejor, bueno, pues podríamos ver en Darth Vader a finales de Rogue One. Y de nuevo, no me importaría que hicieran las películas así de ahora en adelante. Estoy seguro de que llegamos a ver esto sin saber que, bueno, el actor que hizo de Obi-Wan, Alec Guinness, está muerto y nos creemos que son escenas reales. Porque claro, mucha gente se hizo el listo y dijo, ¡ah, no! Es que se nota cómo Tarkin estaba hecho en 3D en Rogue One. No, no se notaba. Hubo, pero, miles de personas que acudieron al cine sin saber que ese personaje, que ese actor estaba muerto y creyeron que era un actor normal y corriente. El buen 3D sencillamente no se nota. No os podéis ni creer la cantidad de películas que tienen un 3D pero completamente abusivo y nadie se ha dado cuenta porque es que utilizan 3D hasta para las tomas aéreas que se podrían haber hecho perfectamente desde un helicóptero. Lo malo, por ejemplo, sería encontrarse 3D como el que vemos en la segunda película de La Momia. Pero de verdad, me encanta lo que estoy viendo en estas tomas y cada vez, en serio, estoy más seguro de que se podría hacer un episodio 7, 8, 9 o toda una serie de películas, digamos, fieles al antiguo canon utilizando el 3D para llevar a la vida a los actores que ya conocíamos rejuvenecidos. O sea, estamos viendo el resultado del trabajo de unos fans. Y mi única crítica después de haber visto el pedazo de vídeo varias veces es que si metemos el zoom y durante el combate vemos la cara de Obi-Wan, tiene pinta de haber sido anclada con un tracking. Si entramos a ver ese detalle, quizás nos demos cuenta de que es demasiado inexpresiva, incluso para el Obi-Wan del episodio 4. Pero es algo que sería mejorable perfectamente por parte de un equipo completo que no fueran 4 fans. Pero en fin, comentadme vosotros, ¿qué pensáis de estas mismas escenas? ¿Creéis que han sido grabadas, quizás, por actores reales con un gran peso de 3D luego, posteriormente en edición, o que quizás es todo 3D? La postproducción ha estado muy guapa porque, claro, te lleva a pensar en estas cosas. Y también, decidme, ¿volveríais canon estas escenas que estáis viendo que de momento no son oficiales? Todo dicho, dejadme vuestras opiniones, que la fuerza os acompañe y ya nos vemos en la próxima. ¡Yee-haw!